It's me, Mario! ¡Aló! Muy buenas, compañeros de el Reino Champiñón. Aquí, Mr. Jonathan, y vamos a jugar a Super Mario 64. Y estoy aquí, en esa pantalla, uno se queda enganchado, así manipulando las facciones de Mario, del resto de Mario. Y como lo ven, en el Mario Party también aparece de esa manera, basado en este juego. Este fue el único, sin mencionar su remake, el único Super Mario en 3D que he jugado. Y mejor me voy antes de que me vaya al modo demo. Y aquí vamos a comenzar con el Mario B. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Aquí viene Lakito filmando en vivo desde el castillo de la princesa Peach, anteriormente conocida como Toadstool. Y estamos en el y ahí viene Super Mario. ¡Chao! Has llegado al castillo de la princesa Toadstool vía transporte de tubería. Usar el control es una pieza del pastel. Presione A para saltar y B para atacar. Presione B para leer letreros también. Usa el control stick para centrar en el centro del control para mover a Mario alrededor. Ahora, dirígete al castillo. Cabe mencionar que este fue el salto de la 2D a la 3D de Mario, de la saga de Super Mario, y tiene muchas diferencias era un exclusivo de la Nintendo 64 hasta que llegó su remake para DS. Y vamos a encontrarnos con Lakito. Buenas tardes, los hermanos Lakito, aquí reportando en vivo desde las afueras del castillo de la princesa. Mario acaba de llegar a la escena y viene a filmar la acción en vivo, cómo entra al castillo y persigue las estrellas de poder perdidas. Como buenos camarógrafos, filmaremos desde los ángulos recomendados, pero puedes cambiar el ángulo de la cámara presionando los botones E. Si no podemos ajustar la vista de alguna manera, zumbaremos para ver lo que hay alrededor. Presione detente y presione C arriba. Presione A para resumir el juego. Para cambiar los modos de cámara con R. Los letreros alrededor del mundo. Verás esas instrucciones. Contiene esas instrucciones. Por ahora, reportando en vivo, esto ha sido los hermanos Lakito. Y vaya, vaya.
Semejante arco de entrada y una puertecita de nada comparado con el arco. Bueno, es una entrada para humanos, ¿qué esperaban? ¡Bienvenidos! ¡No hay nadie en casa! ¡Ahora grita! ¡Y no vuelva! ¡Guajajaja! Y, como ven, estamos en el castillo de la princesa Peach. En las afueras del castillo es una clara referencia al Mario Kart 64, el cual es como una entrega de trofeos o algo por el estilo. Y aquí, bueno, también ha hecho presencia en el Paper Mario para la Nintendo 64, el interior del castillo, claro. Y mira semejantes dibujos que le hicieron a las paredes. Y vamos a comenzar con el primer nivel. Bueno, iba a ser el triple salto, pero nada, no se pudo. Si no se pudo, no se pudo. ¡Wow! Estás inmerso en medio de del campo de batalla. Encontrarás las estrellas de poder que Bowser robó desde el interior de los mundos de pintura. Las pinturas de mundos. Primero, habla con el Bombón compañero. Presione B para hablar. Él te ayudará de alguna manera. Así como sus camaradas en otras áreas. Y ya el resto no lo leo porque es simplemente instrucciones. Y ese es el triple salto. Muy chulo, ¿no? Bueno, se supone que voy a ir a enfrentarme al... Bueno, a la gran bobomba. Pero quiero... A ese paso me van a matar. Así que mejor voy a ir a... con unas moneditas para así curarme. Me encantan esos saltos espectaculares. No pillé el timing y fallé. Vamos a ver qué otras moneditas me dan para curarme la vida, claro. Y esos Goombas me tienen que dar, claro que sí. Uf, y recibí unas burbujas que son peligrosas. ¡Suelta! ¡Bomba! Ahora sí, vamos a la ronda 2 contra el Jump Cadenas. Y siempre fallo. Uy, se estuvo cerca. Si no me hubiera lanzado, uy. No me... Y... a punto de atacarme, lo acabo de liberar. Y ¡plaf! Destruye la puerta que hay... que en ella hay una estrella. No supone que esa es la estrella que debería coger, pero no voy a ir por, en un orden en concreto. Has recuperado una de las estrellas de poder robadas. Ahora puedes abrir algunas puertas que alguna de las puertas selladas en el castillo. Intenta con la habitación de la princesa Peach en el segundo piso y el cuarto con una pintura de la fortaleza de Womp en el piso 1. Las tropas de Bowser todavía están ganando poder, así que no puedes rendirte. ¡Sálvanos, Mario! Sigue buscando las estrellas. ¡A la orden! En cada mundo hay 6 estrellas, los cuales algunas son comunes en cada uno de los mundos.
Esos bloques rojos, como decía, esos bloques, esa sombra de bloques rojos son para cierto power up en específico. Bueno, ¿para qué ir por ese puente si puedo ir por esa plataforma? Cuidado con el chom, que no, ya no lo necesito enfrentarme nunca más. Ahí pegando brinquitos. Bueno, vamos a subir por esa pendiente. A ver si Mario puede llegar sin dar vuelta. Pero las monedas rojas lo haré luego. Sí, también hay estrella para las monedas rojas, pero no las puedo hacer al completo, ya que necesito ir a la isla. Y para eso necesito el cañón. Y ahí pasamos por un atajo que nos lleva a la cima de la montaña, donde se encuentra la gran bomba. Listo, sonó. Allá vamos. Soy la gran bomba, señor de toda la materia explosiva. Rey del kaboom del mundo. ¿Cómo te atreves a escalar mi montaña? ¿Qué derecho tienes de poner tu pie en mi imperial montaña? Puedes haber eludido a mis guardias, pero nunca escaparás de mi cólera. Y nunca tendrás mi estrella de poder. Así que te reto, Mario. Si quieres la estrella que poseo, debes probarte en batalla. Puedes pillarme de atrás y herirme mi persona real. Creo que no. Vamos a ver si podemos. Solamente hay muchas maneras de hacerlo. Esperar a que se acerque, aunque es muy arriesgado porque te puede pillar si calculas muy mal. Y otra es esperar a que camine para dar la vuelta por detrás y pillar. Pero eso sí, hay que detenerse, porque como sigas corriendo, te puedes lanzar y hasta te puede pillar el bombón. ¡Toma! Esa no es un... Ese más parece como una bala de cañón con corona. Y patas. ¡Wow! ¿Qué? Puede que... Puede ser que... ¿Cómo puede...? Esto puede ser que... Puede que una... Que un... Pelele como tú haya derrotado al rey Bobomba. Podría ser rápido, lo suficiente rápido para rodearme. Pero nunca tendrás una pieza del... Nunca habrás que pillar la paz. Si quieres tomar de la cola, pero tendrás que... pillar la paz si quieres tomar la... al rey Bowser de la cola. Quizás mis tropas podrían aprender una lección de ti. Aquí está tu estrella, como prometí, Mario. Si quieres verme otra vez, selecciona esa estrella del menú. Por ahora, hasta luego. Y pillamos nuestra primera estrella. Y pues, casi me caigo al vacío. Si no he pillado la estrella, podía haberme caído desde una gran altura. Y en ese Mario sí que causa mucho daño.
Carrera contra Koopa el Rápido. Y aquí tenemos a Koopa el Rápido. ¡Hey, Mario! ¿Es cierto que derrotaste al Rey Bobomba? ¿Al Gran Bobomba? ¡Cool! Debes de ser fuerte y algo rápido. ¿Pero qué tan rápido eres? ¿Lo suficientemente rápido para derrotarme a mí? ¿A Koopa el Rápido? No lo creo. Solo intenta. Queda una carrera a la cima de la montaña, donde estaba la Gran Bobomba. ¿Qué dices? Cuando diga vamos, comienza la carrera. ¡Let's go! Y aquí viene. En esa carrera no se valen el teletransporte, porque si no, lo calificaría como trampa. Y eso hace que anule la victoria si logra llegar de primero. Y sí, es lo justo, porque así como para que la carrera sea justa. Cuidado con esas bolas de cañón que ruedan. Eso estuvo cerca. No sé de dónde salen, pero bueno. Eso estuvo cerca. Casi me caí. Estuve arriesgando. Estuve a punto de caer al precipicio. Ups. Y recibí algo de daño. Qué bien. Pero vamos a ver si llevo la delantera o no. Sí. Vamos a esperarlo en la bandera. Y llegamos. Vamos a ver si Mario le dará tiempo para tomarse una siesta o no. Bueno, va a ser que no. Uf. Uf. Guau. Tú eres realmente rápido. Una bala humana. Aquí va. Has ganado esto. Justo y limpio. Y con ustedes, señores, la tercera estrella, que se supone que es la segunda. Koopa el Rápido. Has recuperado las tres estrellas de poder. Ahora puedes abrir alguna puerta con un 3 en su estrella. Puedes venir e ir de la puerta cursos como puedas. Los enemigos allá son más malos, son peores, así que sé cuidadoso. Y vamos a entrar por ese cuadro. Dispara a la isla en el cielo. Vamos a hablar con el Bomba Rosado. Uf, que me equivoco de dirección. Estamos en paz con los bombas. Entre bombas. Así que no usamos los cañones. Si quieres disparar. Si te gustaría dispararte. No nos importaría. Te ayudaría. Prepararé todos los cañones en este curso para que los uses. ¡Bon voyage! Vamos a ir. Bueno. Listo para el disparo. Venga, salta al interior del cañón. Puedes llegar a la estrella que en la isla flotante usando los cuatro cañones. Usa el control stick para apuntar. Presiona A para disparar. Si eres hábil, puedes agarrar uno de los tres árboles o polos
a la tierra. Bueno, yo prefiero el cañón. Oh, este cañón no me voy a disparar en ese cañón, sino en ese otro. Uy, cuidado, casi me da la burbuja. Ahora sí. Apuntando hacia el cielo. ¡Fuego! Pero no llegamos realmente al cielo, sino que llegaremos a la isla flotante. Muy buena puntería, ¿no creen? Y la estrella está en ese bloque. Dispara la estrella en el cielo. Encuentra las 8 monedas rojas. Y por cierto, estamos en el campo de batalla de los Bobom. Ahora sí. Sería muy vago de mi parte. Ups, bueno. Primero vamos a pillar esa moneda. Bueno, después vamos por el... Bueno, esperamos al siguiente ascensor, a la siguiente plataforma para poder saltar. Y pillamos una monedita. Y vamos a ir por el Koopa. Más que por el Koopa, por su caparazón. Se estuvo cerca. Koopa. Bueno, me deshice un Goomba. Vamos a quitarle el caparazón al Koopa. Y vamos a usarlo a modo tabla de surf. Vamos a surfear en ese caparazón. Uy, ese Koopa estaba como que me iba a quitar el caparazón. Bueno, después de todo yo se lo robé. Bueno, ahí puedo trepar sin problemas. Bueno, vamos a ir... Bueno, pensaba recoger todas las monedas rojas con este caparazón, pero no. Y ahí se abre un atajo. Uy, es que casi me da. El Koopa ahí buscando su caparazón. Casi que no llego. Vamos a dispararnos hacia la isla flotante, en donde obtuvimos la estrella anteriormente. Y vamos a pillar la estrella que está... Digo, la moneda que está en el árbol. Voy a dispararme y... Vamos a ver... Esta vez no voy a mover el cañón ni nada por el estilo. Y sí, para completar esta estrella de... Esta estrella... Hay una estrella que requiere las alas, pero también se puede hacer disparando desde un cañón, pero sería complicado. Así que mejor lo dejo para cuando tenga... Cuando haya activado el switch rojo, que activa los bloques de gorra con alas. Y aquí lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Con el poder de la superestrella, de poder suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!